Este es nuestro nacimiento. Estamos un globo de luz y cuando llegamos a nacer nos separamos y una parte entra a la vida y la otra parte se queda arriba con los ángeles en el mundo angélico. Y también hay historias de siempre que en Egipto la tierra se acostó con el cielo y de allá nació el mundo. Entonces siempre hay uno que está arriba, uno que está abajo. Esto es nuestra vida con cadenas que estamos prisoners, ¿cómo se dice? Prisionero de nuestra propia vida. Y aquí yo hice un dome que parece una forma arquitectural de mi país. Una cúpula y lo hizo con muchas partes de espejos porque cuando nacemos, como allá, estamos 1000 piezas de espejos. Como estamos de luz, hay una relación con el espejo. Y aquí se ve solamente en el centro, esto es nuestro ángel que nos está cuidando toda la vida que tenemos. Y como salir de este prison, porque yo metí la fundación, lo que soporte el techo soldado, el resto están cadenas que son libres, entonces tenemos esta impresión que podemos escaparnos. Entonces es como agarrarse, try and try and try. Aquí es la pieza y yo la metí aquí sola, porque esa es contemplación a nuestra vida y que vamos a elegir dónde vamos a ir. Y que yo pienso con oraciones, sí. Uno puede ayudarse. Es que yo lo paso, yo 3 años de mi vida con muchos problemas de salud y lo que me salvó estaba el fe, de tener fe. Entonces, y yo utilizo alfombras de oración porque mi abuela estaba siempre sentada en su alfombra. Entonces, este es algo para ella. Y es como yo fui con ella desde pequeña a sitios súper sagrados y que había siempre espejos en todos estos sitios. Entonces, estaba como adentro del sangre, sacarlo de una manera u otra para demostrarlo afuera. Aquí estamos, subimos al paraíso y aquí yo tengo todo hecho de técnico moderno, de láser, acero de espejo y lo metimos como cruz porque de todas religiones que estamos, que soy Christianity, Judaísmo, Islam, Budismo, Hinduismo, todos tenemos, llevamos el mismo Dios y que hay diferente manera de ver las cosas y que además la caja, el cubo que está aquí, yo le elegí 6 diferentes poetas místicos de Irán y yo saco versos de ellos, pero eligió esencia de esta poesía y adentro hizo una luz de colores de sol, así. Porque sin sol no podemos vivir. Entonces tiene una reflexión que sale y habla de las cosas. Y en la arena es como Sohrabardi siempre decía que tenemos 2 puertas en el mundo. Uno que se queda a la vida, el otro que abre al desierto. Es allá que uno va para buscar su truth, verdad. Entonces utilizamos este espacio para un poco elegirnos del mundo materialista de la tierra y subir a paraíso. Aquí empieza la historia de uno que está buscando su verdad. Entonces pasa en el desierto y encuentra, es un libro, Inteligencia Rojo de Sohrabardi,
encuentra un hombre rojo con pelos blancos y le dice, ay, joven, ¿de dónde vienes? Él dice, primero, no soy joven y tampoco joven rojo, tampoco no soy rojo. Yo soy luminoso. Entonces yo soy el primero creación de Dios. Él le pregunta, ¿de dónde vienes? Él dice, yo vengo de Mount Gox. Dice, ¿dónde está Mount Gox? Dice, ¿de dónde venimos todos? ¿De dónde vamos todos a regresar? Aquí estamos en el Mundus Imaginalis. Y estos son 11 mountains, que subirlos es muy difícil, pero una vez que subes, estás adentro de Mundus Imaginalis. Y yo utilizo la luz, la relación de luz y sonido, porque hay esta relación en este mundo y que nosotros podemos oír, o nos oyen muy poco, porque estamos abajo. Y aquí es todo que está escrito, aquí es Shahrestan John. Shahrestan John es esencia de la vida. Primero estaba Mount Gox, después de 12 Station, que aquí, el día que nos nacimos y el día que vamos a morir está decidido aquí. Entonces yo no quería utilizar las cosas de meses, entonces utilizo un poco termo poético, era la relación entre la luna y el sol, y como nosotros estamos afectados de la luna y del sol, entonces al centro es nosotros, pueden entrar aquí, y el resto es toda la influencia con que llegamos a vivir. Y esto es la tela que está hecho aquí. Y es nuestro cuerpo that prisons nuestra alma. Pero al mismo tiempo, it guards us, saves us. Nos salva también. También. Yo utilizo todo las palabras de amor imprimido en fractal y después el resto yo escribió con caligrafía persa y hicimos el trabajo de poner todas cosas de gold, de bordar gold, porque yo pienso siempre el nacimiento es gold, no sé por qué. Yo hice un triángulo porque es de donde venimos, vivimos y nos muremos. Pero como yo tenía la experiencia de muerte, yo no veo muerta una cosa asquerosa, horrorosa o con miedo. De verdad es una salvación. Salvación. Salvación y que estamos como estamos hechos de palabras. Y las palabras se unicen porque aquí viene como una espada y que no corta. Y de cuerpo todas las palabras salen, se forman y se unicen a la luz. Y este video había también, él dice que hay el árbol tuba, una gema que ilumina la noche. Entonces tenemos que buscar what is the definition de todo esto. Finalmente, el árbol tuba también está muy utilizado en mitología iraní, que estaba escrito de Ferdowsi en Shahnameh. ¿Y a dónde va Simorgh? Simorgh es el hombre que es mitad hombre, mitad pajarito. Y entonces yo utilizo un video para demostrar la luz de la luna y el sol. Y aquí utilizo otra vez la mitología de mi país en el libro de Shahnameh. Shahnameh estaba escrito y tomó 28 años de Ferdowsi para empezar y terminar. La importancia que tuvo estaba que él escribió con palabras modernas farsi. He tried not to use Arabic words. It's very, very, muy importante. Y también estaba en versos, hay 100.000 versos. Y que de ya se corta en verses shorter, shorter and shorter. Y de ya sale la historia de Kei Khosrow, que tuvo un rey muy bueno, pero sus abuelos perdieron un poco la cabeza y no estaban justos. Y él pidió a Gabriel
de llevarlo antes que él cambie de chip. Quiere ser bueno. Entonces él recibe un mensaje de Gabriel que tiene que ir a un punto, decir adiós a toda su vida e irse a un fuente de agua y que ya puede limpiarse y que va join la otra parte. Sí, entonces yo hice como un a point of transferring y con todas estas etapas es como tiempo. El otro lado estás unido con tu Dios.